Bueno, hola, hola, ¿qué tal? Comunidad futbolera, sean todes muy bienvenidos a este espacio de análisis, de cobertura total. Una vez que terminan los partidos, ustedes saben que el punto de encuentro de todo el núcleo Estamos al Horno es aquí, en nuestra página de Instagram y en nuestro producto, no sé si llamarlo estrella, pero sí un producto que nos permita hablar de fútbol, del fútbol que queremos ver, que es el post-partido, el análisis. Como nos gustaría que fueran todos los análisis, más que con la corbatita ahí, bien vestido, hablar de lo concreto, hablar de lo real, hablar de lo que realmente nos hace sentir ver al equipo, o lo que nos hace sentir algunos comportamientos, llámese responsabilidades, llámese directrices, de lo que constituyen finalmente, en este caso, a nuestro equipo, me parece. Creo que aquí son puros hinchas los que siempre siguen Estamos al Horno. Antes de hacer mi introducción, ustedes lo ven ahí, en vuestra pantalla, en la parte de abajo, a nuestro analista estrella, Marcelo Gómez, reconocible en Twitter y en Instagram como Cogeli. Marce, amigo mío, muy buenas tardes. Un abrazo enorme a ti a la distancia y a toda la gente que se conecta a este post-show EAH. Creo que con una sensación un poco de indefinición respecto a los coletazos del resultado de hoy. Creo que, quedamos con una sensación bastante mixta porque creo que hoy día era para decidir definitivamente algo dentro del club y pareciera que todo sigue stand-by, como si el empate hubiese sido un gran resultado que sería el comienzo de arreglar cosas, pero no fue así. Solamente se sale de las derrotas, lo cual es un listón muy bajo como para medir una sensación positiva. Todo lo que puede venir anímicamente, dentro del equipo, el hecho de haber salvado un 0-2 en contra, es condicional hacia el futuro. Así que por el momento lo que está es la realidad y no fuimos capaces de ganarle a un equipo muy muy débil. Ya vamos a entrar en detalle desde el análisis del partido y la posición en la que nos encontramos es exactamente la misma que la semana pasada. Así que hay mucho que hablar, creo, respecto al partido de hoy y cómo se está manejando esta situación de crisis, no solo futbolística, sino que institucional. Porque cuando el proyecto está en un nivel tan muy, 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 muy por debajo de lo esperado, rondando la zona de fracaso, el tema deportivo pasa indudablemente a repercutir lo institucional. Tú lo tocaste muy bien y es un poco lo que yo quiero argumentar ahora. Para mí este partido nos demuestra que no solamente hay crisis deportiva en Club Deportes Antofagasta, sino que esto ya escaló a una crisis institucional. Y a mí me toca hacer muchas veces, y digo a mí, y excluyo a Cogeli, excluyo a todo el resto del equipo que Estamos al Horno, porque la pega en terreno, lamentablemente no la podemos hacer todo, y estamos acá, que les habla Cheloy y Yampi Rojas. Y lo quiero incluir a él, mejor lo incluyo a él. Siempre nos toca a nosotros recibir esa desidia del resto de decir, ¿por qué no ustedes preguntan esto? ¿Por qué ustedes no hacen esto? ¿Por qué ustedes que están desde allá adentro hacen, deshacen, etcétera, etcétera? Yo creo que esto ya no es un tema de nosotros, es un tema de cómo la gente se quiere expresar ante la evidencia de que aquí hay un mal trabajo de base. ¿Y por qué institucional? ¿Por qué yo digo crisis institucional? Porque aquí hay un mal manejo dirigencial que ha provocado un desbande total. O sea, lo que estamos viendo hoy en la cancha no es producto de que los jugadores por ahí no se caiga bien o no se caiga mal o que no quieran ganar porque quieran echar al DT. Esas son conjeturas baratas. Ahora, la realidad es que hay una lectura deportiva que en la cancha del equipo no está dando al ancho porque como director técnico tiene una persona que no da al ancho.
que me parece que todavía no sabe que él está en Chile, que él no sabe que dirige a un equipo de primera división llamado Club Deportes Antofagasta, que está mandatado a cumplir una cierta cantidad de objetivos. Quizás para otros equipos con más presupuesto, otros equipos con más gloria pasada, puedan decir, mira, ¿por qué poquito pelea Club Deportes Antofagasta? Nosotros claramente somos un equipo en construcción. Desde que llegó la Sociedad Anónima, obviamente los recursos aumentaron y eso permitió por ahí maquillar todo lo mal que se hace detrás de bambalinas, en el backstage, donde hay un presidente, donde hay un vicepresidente, slash manager, slash gerente técnico, slash consejero, asesor, slash no sé cuántas cosas más, que hay un jefe que maneja las finanzas, que hay una persona que maneja comunicaciones, que hay otro que maneja el tema deportivo de marketing, de los contratos, etcétera, etcétera. Yo realmente, Marce, y me quería tomar este minutito para yo sincerarme. No sé si la gente comparte con uno o por ahí nos quiere ver quizás en contra de los jugadores. Yo creo que esto ya de lo deportivo escaló a algo institucional. Y estamos viendo que Club Deportes Antofagasta no es capaz de manejar un incendio leve que se está transformando cada vez en uno más grande, en un por ahí incendio forestal de magnitudes, donde ya no se necesita el extintor ni el balde con agua, sino que hay que traer a un avión que tire, no sé, algo por arriba. O sea, ante la crisis no se han mostrado proactivos, se han mostrado reactivos. Y yo quiero tirar una bomba. Y esta es la primera de la noche para mí. Me parece impresentable, pero impresentable desde una manera muy constructiva, desde una manera como yo veo que pueden funcionar o no las cosas, según mi criterio. Me parece impresentable de que el día martes, bueno, toda esta semana el presidente Jorge Sánchez haya aparecido de la nada, así como si fuera un superhéroe, a preguntarle a los jugadores qué pasaba, a no a reunirse con el cuerpo técnico, ya vamos a comentar un poco eso, sino que a traspasarle la responsabilidad a los jugadores del mal momento. Cuando él tiene una decisión ahí, una decisión corporativa, si yo, jefe de una obra, veo que un operador me fundió dos máquinas, veo que llega atrasado, veo que no hay productividad, le tengo que decir, bueno, tiene otra oportunidad mañana. Me parece que eso en toda la empresa provoca un despido. Y si hay que pagar indemnización, bueno, se pagará. ¿Saben cuánto ustedes la indemnización de Gerardo Amelio? Aproximadamente unos 50 millones de pesos. ¿Con cuántas localías Club Deportes Antofagasta no puede recuperar esos 50 millones de pesos? Me parece que esto es una vergüenza que el periodismo, hoy día Víctor Oyarzún, el gerente, slash vicepresidente, slash de todo lo que ustedes quieran, desmienta las informaciones que nacen de adentro. O sea, si hay rumores de que hay cuerpo técnico sondeado, sí hay rumores. Es mentira lo que dice él de que hoy día no podía ser el último partido de Gerardo Amelio. Si él perdía, se iba, y eso ya estaba hablado. El tema es claro, es que ellos no manejan muy bien la presión, y eso creo yo, me permito a conjeturar esto, recae sobre los jugadores. Los jugadores realmente en esta institución están amordazados de pies, de mano, de boca. O sea, ellos son lamentablemente jugadores de fútbol que no tienen pito que tocar en decisiones que obviamente están afectando hoy su rendimiento. El tema del manejo de crisis de Club Deportes Antofagasta en este momento viene un poco a reflejar el hecho de que no basta solamente lo que hemos dicho prácticamente todo el año, no basta con una buena frase, una buena cuña ante el diario principal de la ciudad para manifestar los objetivos de la temporada. O sea, tiene que haber un trabajo día a día para querer llegar a una copa, para querer aspirar a un título, para querer trascender por sobre la campaña realizada el año pasado. El hecho de la inversión hecha a principio de año, muy bien, se agradece, pero desde ahí se debe partir, no es lo suficiente, no puede terminar el trabajo hecho incluso antes de empezar la temporada. Y tienes que tener un manejo de crisis acorde a la situación, o sea, de partida, es normal, para mí yo lo encuentro muy normal que existan sondeos de técnico en virtud de la mala campaña, y va a pasar en todos los clubes del mundo. Siempre hay que tener un plan B a la mano en caso de. Porque si a lo mejor pasa el equipo, a lo mejor no se quiere despedir a Meli por A, B o C razón, pero Meli podría tomar la opción de renunciar mañana.
Y tienes que tener un plan B a la mano siempre. Y más en virtud cuando la mala campaña ha ido acrecentándose semana a semana. Por ende, no encuentro fuera de la ética, no encuentro para nada tremendista o trágico el hecho que se esté barajando esas opciones y lo muestren así dentro de la dirigencia, como si realmente estuviesen haciendo algo malo. Lo malo es al revés, lo malo es no saber manejar el momento. Y eso también entrega una indefinición, creo que para los hinchas, para los jugadores, para el mismo cuerpo técnico incluso, porque si ellos, por un lado, están haciendo una cosa, por el otro lado, dicen otra, que se está haciendo lo contrario, ¿qué sensación me deja a mí, por ejemplo, este resultado? Pareciera como que hoy terminó siendo este resultado un salvavidas para Gerardo Ameli de aquí a la próxima semana. Pero vemos que el rendimiento de hoy día subió así, ante un equipo así. Era O sea, Cobresal, era Cobresal, de la B realmente, Cobresal. realmente, amigos, o sea, sí, para quienes vieron el partido, Cobresal es un equipo que de milagro se encuentra en primera división. O sea, absolutamente fuera de todo el parangón de competitividad que puede entregar la primera división del fútbol chileno. Ante eso, rescatar un empate. Yo no lo veo para nada como un golpe anímico, como un buen resultado, como un alivio, para nada, porque realmente era un equipo muy, muy, muy débil. Y también entenderlo que este es un equipo muy débil frente a un Antofagasta que está jugando muy mal, que es muy diferente. A lo mejor en la ubicación de la tabla estamos iguales, el mismo puntaje, el mismo partido ganado, empatado, etcétera. Pero Antofagasta es un equipo que está jugando muy, pero muy por debajo de sus posibilidades. Pero aún estando muy debajo de sus posibilidades, tienes los jugadores y al menos la categoría para ganarle a un equipo como Cobresal, que es un equipo Cobresal que prácticamente no puede dar más de lo que está dando en este campeonato, porque es un equipo de bajísimo nivel. Así que por ende, tomar este resultado como una semana más para mí no es válido. No es válido y esto creo que debe haberse cortado durante la semana, porque ya vemos que no, más allá de una vergüenza deportiva que mostraron, por ejemplo, los jugadores hoy día para sacar el partido adelante, el tema es el mismo, el funcionamiento sigue siendo igual, la falta de idea, la producción futbolística sigue siendo igual. Hoy día aparecieron goles por jugadas que no se han ocurrido durante todo el campeonato. Pero no podemos tomarla hoy como el hecho que ya hay una recuperación, porque por fin metimos un pelotazo a la zona del delantero, porque por fin se rompió un pase entre líneas. Ocurrió, pero ante un rival de tan baja categoría que debió haberse ganado prácticamente con la camiseta, y lo digo con todo respeto. Así que seguimos en esa indefinición, tendremos que esperar después para el fin de semana. Con un partido ante otro equipo que está igual de complicado, con la misma presión del director técnico. Veamos la tabla. Hoy día el Club de Puerto Antofagasta tiene apenas 9 puntos y llegamos al primer tercio de campeonato. Eso significa, pongámosles que ni Dios quiera, el Club de Puerto Antofagasta saca la misma cantidad de puntos durante los próximos 2 tercios de campeonato y hacemos 27 puntos. Es un puntaje de equipo de descenso. O sea, hoy día Antofagasta tiene que. Mínimo a mínimo pensar en los 35 para arriba para no pasar zozobra. Y esos 35 para arriba incluye un número considerable de triunfos. Por lo menos estamos hablando de 3, 4, 5 triunfos durante el torneo y vemos que no eso nos van a eso nos llegan. O sea, de local hemos prácticamente perdido todo. Afuera no estamos, salvo hoy, no estamos anotando. Y la cosa sí se ve difícil. Uno dice, puede salir, hay plantel para salir, claramente. Pero el problema es que las fechas avanzan y no se ve ningún atisbo de recuperación futbolística. Yo lo que dije al principio, remontar un 2-0 puede ser un golpe anímico para el equipo. Ojalá que más quiera yo que esto sea el despegue anímico del equipo y decir, sí, sí podemos y la próxima semana le ganamos a Huachipato y después al rival que viene y así. Y terminamos dignamente esta primera parte de torneo, pero eso es condicional, eso espero yo que pase, los jugadores esperan que pase, el cuerpo técnico espera que pase, pero estamos esperando eso toda la semana,
y lamentablemente la semana avanza, la tabla se quiebra, ya estamos, ya al quien tenemos arriba nos lleva 2 puntos. Si Antofagasta hubiese ganado, hubiese subido un solo lugar. Cuando hace 2 fechas, si ganábamos, subíamos 10 lugares. Esos pequeños detalles ya nos están complicando el día a día en el trabajo del equipo. Y si la dirigencia, si desde la dirigencia no ven esa urgencia y seguimos esperando a que aparezca un resultado precioso, un poco fuera de contexto, que nos alivie el panorama, es porque no hay un buen manejo de la crisis. A ver, tú mencionaste una palabra que para mí es fundamental, que es categoría. Yo siento que el plantel tiene mucha categoría, pero el que carece de categoría es el entrenador. Un entrenador que ya públicamente ha quedado como alguien que no es transparente, lamentablemente. Él incluso llegó a negar a una persona que en Argentina tiene una inconveniencia legal. Él todavía no se refiere al respecto. Han salido notas de prensa respecto a ese tema. Pero él fue capaz de desmentir a un ex representante en la cara de muchos periodistas. Yo estaba ese día en conferencia de prensa. Yo quiero contarle a la gente que en el camarín es muy difícil la relación que sostienen los jugadores con Gerardo Meli, porque lamentablemente los jugadores son siempre a los que el presidente apunta como primeros culpables en este caso, o responsables. Maquillemos un poco esa palabra, responsable mejor. Y claro, él por un tema monetario no ha sido capaz de pegar ese volantazo, porque claramente acá, lo hemos dicho anteriormente, no se puede cambiar una nómina a un plantel entero, o sea, no funciona el equipo, ah, pero me gusta el técnico, ¿cómo hacer eso posible? Si me gusta tanto el técnico, entonces tengo que cambiar a 20 jugadores del plantel. Eso no funciona así en ninguna parte. Aquí nos estamos dando cuenta también de que el manager, el gerente deportivo, o sea, si no sabe nada de fútbol, entonces no asesora en nada relacionado con fútbol al presidente. Porque esto es una decisión que él está viendo todos los días. Jorge Sánchez no es un presidente que está los 365 días del año acá en Antofagasta. Él incluso vive fuera del país. Está en Antofagasta o cuando está muy buena la campaña, como el año pasado, o cuando está muy mala. ¿Cuántas veces nosotros que hemos estado semana tras semana hemos visto su presencia de lunes a sábado en todos los entrenamientos del Puma? Salvo la última que pasó, o salvo esta última que está pasando, porque en realidad es esta. ¿Usted no le llama la atención eso? ¿Ustedes realmente no son capaces de entender de que hay una amargura, hay un disgusto con este entrenador? Pero claro, este entrenador no va a renunciar porque la indemnización se la quiere llevar. Entonces estamos hablando de un tema de plata, que a mí me avergüenza mucho, me avergüenza mucho que hoy tengamos que hablar de cosas extrafutbolísticas que inciden netamente en el desarrollo de los 90 minutos. Sigue la mala estrategia, o sea, ustedes me dicen que hoy Club Deportes Antofagasta salió a ganar por disposición técnica, paró un equipo ofensivo en la cancha, paró un equipo con hambre, que en cada pelota dividida fuera a barrer y a ganar esa dividida, vieron a un equipo que realmente dominó a su rival. Estamos hablando de Cobresal, comunidad futbolera, es Cobresal, un candidato a la B, un candidato a la B, no ahora transcurrido 11 fechas, un candidato a la B siempre, porque es Cobresal. Es un pecado decirlo, se nos caen los anillos porque Marcelo Cheloy dice, Cobresal es de la B, es de la B, es de la B, San Luis es de la B, ¿cuántos equipos son de la B? Antofagasta para mí no es de la B. Entonces, ya partiendo desde esa obligación, cuando uno habla de equipo grande, ¿ustedes creen que un equipo grande aplaude a los jugadores o aplaude al director técnico cuando se le gana a Cobresal? ¿El Barcelona cuando le gana al Huesca o cuando le gana al Levante? ¿Hacen un banderazo afuera del hotel porque le ganaron a esos equipos? En ningún país del mundo. Hoy el equipo tenía la obligación de salir a ganar porque Cobresal era un rival más débil hoy, ayer, mañana y siempre. Pero ¿qué está pasando? Aquí la responsabilidad es del técnico. ¿Cómo arma el equipo que paró hoy? Realmente, o sea, no es por pegarle a los jugadores, que no se malinterprete esto, pero me parece que cuando un equipo sale a ganar a la cancha, uno que está viéndolo desde el televisor, nos damos cuenta. Creo que el mejor precedente lo tuvimos esta semana en Champions League.
otro deporte, otro contexto, lo sé muy bien. Barcelona contra Liverpool en el Nou Camp, en el Camp Nou. ¿Jugaron a perder, jugaron al empate o jugaron a ganar? Más allá del resultado. Es evidente que aquí hay un tira y afloja. Los jugadores no quieren a Meli. A Meli no se quiere ir porque no se quiere ir con los bolsillos pelados. Acá hay un presidente que no es capaz de tomar esa decisión porque siempre cuando se trata de un peso más, le tirita la pera. Se le pone así la pera a Jorge Sánchez. Cuando es un peso más, cuando tiene que dar ese peso en el supermercado, uy, mejor ni ser ese cajero porque es un peso más. Entonces, pongámonos serios, comunidad futbolera, nos estamos mamando una campaña de la B. Y me van a perdonar, pero hoy el partido realmente, si es que lo empatamos, era Cobresal. O sea, yo de fútbol vi muy poco, comparto quizás por ahí con algunos comentarios sobre rendimientos individuales, pero si ustedes me dicen Ricardo Blanco, yo les digo sí, jugó muy bien. Pero ahí cuando tenía que dar el paso atrás, que es un fundamento del fútbol, y remató al arco con la pierna de palo, y eso también es un síntoma, porque si hubiera generosidad en este equipo, por ahí era el paso atrás, y no era ser el Messi del equipo hoy día. A ver, respecto a todo lo último que has señalado, Marce, para mí solamente complementar con el hecho de que ojalá en algún momento quien está a la cabeza del club, y no solo del club, creo que en el fútbol chileno en general, la primera rentabilidad de un club no es económica. La principal rentabilidad de un club no es económica. Y hay veces y una actividad económica muy sui generis, porque entendemos que el empresariado chileno, con todo lo exagerado que es económicamente, con tal de no soltar un peso de más, son capaces de cualquier cosa. Ya lo hemos visto en el día a día de la realidad chilena, y eso no escapa el fútbol. Pero hay que entender que el fútbol es una actividad, como digo yo, que trasciende lo económico, hay un componente social, hay un componente emotivo, donde el club no crece, su principal crecimiento no tiene que ser de caja, porque si a lo mejor el club de Antofagasta puede tener en la caja 45 millones de dólares por temporada, pero si sigue en la B va a seguir siendo un equipito. El crecimiento primero va con el factor tabla de posiciones, con factor rendimiento, con factor historia del club. Y si en esta temporada te propusiste hacer la mejor campaña histórica del club cuando vienes de la mejor, si estás ahí abajo, en la zona que nunca has querido estar, y han sido los peores momentos de la historia del club, que es pelear el descenso, no entiendo por qué no quieres pagar una indemnización, en caso de un despido, por un trabajo que en este momento no está dando resultado y se viene continuamente mostrando que ya no dio el ancho, que no hay una recuperación concreta en el equipo. Eso, que por favor se entiende, y trato de decirlo de la manera más, con el mejor vocabulario posible, de la manera más objetiva posible, más tranquila posible, para que ellos no entiendan, no tomen el tema personal, que se van normalmente en la personal. Es una cuestión que a mí me parece impresentable. Acá nosotros estamos evaluando un trabajo porque de alguna u otra forma ellos son mandatarios de nosotros. Por más que no tengamos una participación como corporación, lo que sostiene al Club Deportivo Antofagasta y a cualquier club del mundo son sus hinchas, el soporte es para quienes trabajan el día a día, el presidente, el vicepresidente, el cuerpo técnico, todos los funcionarios, los jugadores. Y si vemos que ya la hinchada tampoco da para más, los resultados no dan para más, la relación cuerpo técnico jugadores tampoco da para más, entonces cede un poco el tema económico. O sea, yo en ese sentido a Meli encuentro una lógica como todo trabajador. O sea, si quieren despedirme, páguenme lo que me corresponde porque está en el contrato. O sea, es un compromiso que se adquiere entre empleador y trabajador. O sea, él en ese sentido está en su derecho y nadie se puede meter en el bolsillo de cada persona. El tema está arriba, es decidir, oye, ya, es hora de un volantazo. ¿Qué más tienes que esperar para el volantazo? ¿Es algo económico? ¿Es algo futbolístico? ¿Es esperar el gesto de Ameli? ¿Es bajarse un poquito más, llegar a un acuerdo de ya te cobro solamente los 3 meses? ¿Qué es? O sea, ¿cuál es el criterio
Porque el Club Deportes Antofagasta todavía está en este statu quo. Creo que es lo mínimo que nosotros merecemos escuchar de todas las cabezas del equipo. O sea, si tú dices, oye, Ameli se quedó otra semana más, o Ameli va a ser despedido, o el cuerpo técnico, o los jugadores, o este jugador se va a ir, o este jugador se va a quedar. Queremos saber el por qué también. Porque si no hay respuesta, si no hay actuación, si no hay una parada frente a la comunidad, entonces podemos seguir elucubrando cualquier cosa. Y eso al final termina haciendo hervir más esta olla de conjetura, que al final no tiene ningún ganador. El único ganador son los equipos rivales que están superando Antofagasta en la tabla. Yo sumo también a los medios que están cubriendo esta contingencia del Puma. Por ejemplo, estamos al horno, que no suena quizá a un yo-yo, sino que realmente la información ya, esto, insisto, ya pasó a hablar del 11 titular, de la lista 18, entre paréntesis 100%, como una nueva fecha más. Ya no se trata de que, uy, juega este, juega el otro, ¿qué pasa con Rossi? Que son informaciones que nosotros ya, para nosotros es viejo, lo de Rossi lo dijimos hace 2 semanas. Si la gente quiere seguir preguntando, háganos la pregunta, nosotros le contestamos, no hay ningún problema. Pero ya hablar del equipo, hablar del técnico que no se quiere ir, que los jugadores no lo quieren ver, que los jugadores no son capaces de liberarse en ese sentido, de decirle al presidente, mira, estamos con un problemita, te lo podemos comunicar. Al presidente le chupa un huevo eso, porque él es el que ordena todo, el que manda, el que define, el que comanda, quizás. Y cuando no está él, bueno, está la persona que ustedes saben, que se dice ser, que sabe mucho de fútbol, que él se preparó, que él estudió, pero lamentablemente si hacemos un balance de quién han sido los refuerzos que ha traído el señor Víctor Oyarzún y hagamos una lista en relación a todos los asesores que fueron por aparte, porque Ariel Marenzi, si ustedes no lo conocen, ayudó a Jorge Sánchez a traer jugadores por 5 años, y antes de Ariel era otro, y ahora es otro, y mañana será otro. ¿Y el gerente técnico para qué está? Para ver el horario del vuelo del avión, para comprar la reserva de hotel. Para eso está un gerente deportivo de comunidad futbolera, cuando no saben distinguir ni quién juega bien o quién juega mal, y ese trabajo no lo puede hacer cualquier otra persona, realmente. Miren ustedes lo que está pasando con Huachipato ahora, ese comunicado de prensa que tiraron los acereros, que son la barra oficial del cuadro de la Usina, de la octava región. ¿Ustedes les parece que eso está mal? A mí me pareció muy bien. O sea, ya estamos viendo que a nivel de Chile, quizás no acá, porque nosotros estamos muy verdes para eso, el hincha por ahí no se quiere involucrar con eso. Pero el chileno, ¿qué? Cuando ve a una chica que raya el metro, ahí con el teléfono. Ayer me mostraron un video muy feo, y disculpen que comente esto, Marce, te pido mil disculpas, y a la comunidad futbolera. Se viralizó un video en Santiago donde un joven, un desadaptado social, arrastraba a su polola, a su pareja, por el auto, y la gente reaccionó ante eso. ¿Son esas cosas, son esos hechos de violencia lo que al chileno realmente lo motivan a reaccionar, a ser así y despabilar? ¿O también la gente que está involucrada en el tema deportivo, por lo menos en un tema que compete mucho más que una decisión de ir a la cancha o no, sino que hacer parte de nuestra vida una camiseta? Que es Club Deportes Antofagasta, no nos podemos poner las pilitas con eso. Entonces, mucho bla bla, poca acción, y por lo menos nosotros, humildemente, estamos tras la información. Y si quieren información, nosotros la tiramos así, la tiramos al aire, hacemos una piñata y la información va a caer como caen los caramelos. Pero ahora nos toca hablar de fútbol, lamentablemente, y el equipo no arranca, para mí, por su cabeza, que es el cuerpo técnico, por el entrenador. Y que no arranco, no termina de arrancar, porque lamentablemente esta dirigencia no sabe mucho de fútbol. Lo lamentamos mucho, pero no sabe mucho de fútbol. Si estoy pecando, bueno, no sé lo que me pasará. Pero ese es mi diagnóstico, Marce. Ya estamos llegando al final del primer bloque. No sé si hay pizarra, no sé si quieres comentar algún movimiento táctico, algo que te pareció el partido, algún rendimiento. Yo creo que tampoco hoy no estoy para 1-1, pero sí me gustaría hablar de algún tipo de posición en la cancha, si me permites. Sí, dale, Marci, yo también quiero tocar un tema táctico que me pareció para hoy. ¿Se ve bien ahí?
Ahí estamos, sí. Ahí sí. Para el amigo Islack, que se mete constantemente a trolear. Puedes trolear tranquilo, amigo, pero si quieres agregarnos a nuestro, si quieres seguirnos a nuestro Instagram personal, hazlo con tu verdadero nombre y después no lo cambies, como lo hiciste hace unos días. Así que te mando ese saludo. Lo rescatable para mí, Antofagasta, también no tiene sentido ser un 1-1, porque principalmente el tema futbolístico sigue siendo el mismo generalmente en el global, perdón. Se me perdió el cuarto jugador de Cobresal. Acá aparece. Para mí lo rescatable es cómo llegan los goles el día de hoy. Cómo modificar ciertas jugadas inmediatamente cambia el accionar ofensivo del Club Deportes Antofagasta. El gol, veamos el primer gol. El partido en general un trámite muy, muy lento, muy, muy lento. Es indudable que la altura a esa hora también y con el clima de El Salvador influye mucho. Los jugadores generalmente dosifican el primer tiempo para terminar completo al segundo. Es cosa de ver, por ejemplo, cómo terminó hoy día Ricardo Blanco en la entrevista post partido. O sea, se notaba notoriamente ahogado. Esto aumentado porque a los futbolistas trasandinos les complica eternamente la altura. Pero luego de esos 5 minutos fatales donde no hacen el 2-0, afortunadamente el Club Deportivo Antofagasta anota el descuento rápido. Creo que irse al descanso con el 2-0 hubiese sido un golpe derechamente mortal y estaríamos hablando de otro resultado. Pero viene al específico, viene el 2-1 y por primera vez el centro para el 9, que en este caso fue Adrián Balboa, ese centro que significa ganar el balón a través de lucharlo, a través de pararlo, a través de recibir de espalda o a través de pivotearlo, es en esta zona. En la zona del 9, donde ellos se saben manejar, donde si tienen un giro van a tener al arco de inmediato, donde si pivotean van a llegar a alguien de frente. El centro fue acá. De blanco aquí, venía Jason Flores, viene Felipe Flores, quien anota. Y es tan simple con que Balboa se corre unos metros, 2, 3 metros, arrastra la marca central y pivotea y deja el centro libre para que Felipe Flores haga el descuento. Ese pequeño cambio, ¿cuánto marca la diferencia respecto al eterno pelotazo que nosotros tenemos, donde veíamos a Tobías Figueroa y Adrián Balboa, que han sido los 9 de turno este año, recibir acá? ¿Cuál es el peligro que genera el 9 recibiendo acá, de espalda o de frente? Ninguno, ninguno. Porque además el equipo siempre está a través del pelotazo, es porque está más parado atrás y necesita que el resto de los jugadores acompañen. En cambio, si el centro viene aquí, haga lo que haga Balboa o a Tobías Figueroa, esta pelota ya está en una zona de peligro. Puedes ganar un foul, puedes girar, rematar, puedes generar un córner, puedes mantenerla y a lo mejor también hacer un foul para que genere un tiro libre, o como hace el uruguayo, pivotear y para que llegue Felipe Flores frontal, libre al arco. Libre al arco, ya arrastras una marca, rompiste líneas con el pase. Porque ya este defensor quedó desubicado, ya el central veía a dos jugadores encima, y tienes que ahí el central de alguna otra manera jugársela, o esperar a defender el remate con su cuerpo, o apretar a Felipe Flores, o quedar esperando en una posible pared con Jason. Ahí ya rompes líneas, entras en ventaja numérica, y afortunadamente viene el gol. El problema es que eso lo hemos visto muy poco en el año. Y segundo, el 2-2. Muy buena definición de partida de Ricardo Blanco. Él hace un cambio, el cambio de velocidad que hace con el mismo pie, prácticamente en el mismo movimiento de balón. Eso hace, te gana un segundo, te gana un segundo ante el defensa. Pero ¿qué es lo importante para mí del gol? ¿Cómo fue esta jugada? A ver. Collao tenía el balón. Me falta un defensa de Cobresal para mostrar la jugada. Acá está el 6.
Vamos a borrarlo un poquito para atrás para que sea más gráfico. Collao conduce y por fin veo un pase rasante que rompe líneas defensivas en los equipos rivales que enfrentan a Antofagasta. Este pase de Collao genera lo siguiente. Hagamos que este es Blanco y Balboa. El pase de Collao rompe líneas porque ya este pase supera el 6. Viene Balboa. Balboa, no sé si alcanza, no sé si la toca o la deja pasar. Pasa este balón así. Ya este central queda desubicado. Ya el otro 6 de Cobresal quedó de. Si ustedes ven el gol, queda detenido porque esperaba que Balboa recibiera y Balboa y el balón pasa. O sea, ya tienes este y este jugador de Cobresal perdido. Ya el balón lo superó. Y ahí Ricardo Blanco hace lo suyo y define. ¿A qué voy con esto? Que el juego de Antofagasta durante todo el torneo no rompe líneas. Tú puedes tocar el balón todo el partido. Tú puedes mover, tocar el balón. A ver. Tú puedes tocar el balón todo el partido. Puedes ser dueño del balón todo el partido. O puedes estar incluso jugando aquí todo el partido. Pero si no rompes líneas, termina siendo lo mismo. Porque la pelota no llega al arco. No te genera ocasión de gol. O sea, las ocasiones de gol que se generan normalmente Antofagasta son remates que terminan bloqueados por la defensa. ¿Por qué no rompe línea Antofagasta? Porque los centros son de acá y son caramelos para los centrales porque les llega directo. Porque no hay una pasada de línea de fondo de los laterales. No rompe líneas. Bro. Es todo conducción, es todo 1-1. Es todo 1-1. Y ya. Lamentablemente, por ejemplo, Eduard Bello no ha mostrado ese desnivel que mostraba la temporada pasada. Felipe Flores no mostraba ese cambio de velocidad y centro, sino que recibe y centra. El único que tiene desnivel en 1-1 es Jason Flores, pero se necesita más. Por ende, en los caminos por los cuales hoy día Club Deportivo Antofagasta llegó al gol, con solo verlos, con solo hacerlo una vez en un partido en 11 fechas, te marcó la diferencia inmediatamente. Pudiste remontar, solucionar un marcador. Pero eso termina siendo, parece, jugadas contingentes del partido, porque si fuese una idea trabajada durante la semana, al menos lo hubiésemos visto intentarse en el resto de los partidos. Y eso prácticamente no ha ocurrido. Eso sería para mí lo importante tácticamente dentro de un partido que para mí fue muy, muy, muy chato. El traslado del balón súper, súper lento por parte de ambos equipos. Las veces que subieron los laterales, Fierro y Peñalillo, muy, muy, muy poco fino los centros, entendible que la altura influye, la pelota es mucho más liviana, tienes que medir un poco el golpe diferente, pero también se trabaja, eso también se sabe, o sea, no, Cobresal no es su primer año en primera, no es primera vez que se juega en la altura, salvo para quizá Ricardo Blanco. No sé qué más se va a decir tú en base a rendimiento individual. Decir nada más que era Cobresal el rival del frente. Yo creo que por eso el análisis no puede ser un poco. Por ahí, claro, se rescata el punto, por ahí no se perdió. Ustedes vieron lo que era la cara de Ameli, su lenguaje corporal cuando llega el segundo, el del 2-0 por el penal. Él estaba ahí, sentadito, piolita. Luego, cuando Blanco hace el empate. Tampoco hay una demostración de que él, bueno, está muy contento por el resultado. Él sabía que estaba en la cuerda floja. Lo que todos escuchamos cuando entra Figueroa en el último minuto, no tengo ninguna instrucción, pero dile que venga a celebrar el gol acá. O sea, tratando de vender humo máximo. En esa realidad a mí me cuesta mucho decir que los jugadores juegan bien o mal, porque yo sé que no es la culpa de ellos que Gerardo Ameli no tenga la intención de ganar todos los partidos siempre, y menos darse cuenta de que cuando hay rivales de turno que son débiles, uno tiene que sacar lecciones en base al trabajo que hace la semana, porque tampoco quiero ser malo con él. O sea, si él dice que trabaja, bueno, trabaja. Es verdad, lo vemos trabajando las 2 horas que duran los entrenamientos ahí en Cancha 2 o en el Calvo y Oscuñán. Pero ahora que él estudie videos o que él diga que está 24-7 tratando de ver errores en el rival para aprovecharlo, bueno, jugaste con el equipo
más pedorro de la liga chilena, uno que ya tiene el fantasma de la B pegado en la espalda y será un milagro que saque del descenso. ¿Ustedes vieron lo que era el profe Huerta faltando los últimos 15 minutos? Están muertos, toque, toque, toque. O sea, ninguna instrucción en base a un trabajo específico. Y la gente de Cobresal no podía tener la pelota ni cuatro toques seguidos, jugaron sin delantero. O sea, no estaban jugando ni con un 9 de área. Me parece que, bueno, insisto, hoy los puntos altos lamentablemente fueron contra Cobresal, aunque obviamente se rescata el punto, porque si no ya estaríamos hablando de cosas muy graves, muy serias. Y tú mencionaste, acá lo tengo, tú mencionaste a dos jugadores que no sé si Ameli no los dispone como tal, pero me llama mucho la atención, por ejemplo. Jason venía de un buen partido en el Monumental, hoy aparece en una posición que a él no le gusta jugar, públicamente lo ha dicho, y lo pone en una banda donde tiene que cubrir mucho recorrido porque abajo está Gonzalo Fierro, que sabemos todo lo que pone, todo lo que mete, pero sabemos que no es un chico de 25 años que te va a hacer toda la banda del partido, o sea, él juega un poco más estacionado, y a Jason lo obliga a cubrir esa parte del campo. Y lo otro, me parecía que este partido era más para Figueroa que para Balboa. Porque si había que aguantar centro o pivotear pelota, bueno, Balboa generalmente se caracteriza por pedirla por abajo. No es el jugador que uno está todo el día cagándolo a pelotazo. Esos dos jugadores me llamaron la atención y la inclusión de Bello, me parece que, insisto, creo que con otro entrenador Edward podría recuperar esa mística que tuvo el año pasado, pero con este entrenador que no lo explota como debería para mí jugar Bello. Quizás aprovechando su atletismo, su condición física, su rechazo, quizás, no sé, inventarle una posición en otro esquema, por ahí un 4-4-2, con dos líneas de cuatro, dos volantes por afuera, un media punta más enganchado, un delantero centro, se me ocurre. No sé si para ti hubo algún punto bajo, la verdad. Para mí no sé si hay puntos bajos, solamente que insisto, el equipo rival de Cobresal, con mucho respeto lo digo. No es un equipo que uno diga, mira, jugamos contra un buen equipo, lamentablemente. A ver, puntos bajos sería en el ámbito ofensivo, porque creo que Cobresal complicó tan poco que no podemos decir que Antofagasta fue sobrepasado en la zona defensiva, ni tampoco en la zona de contención. No fue un equipo que se hubiese visto vulnerado, creo, en ningún pasaje del partido. Los dos goles llegan muy rápido, son golpes, cachetazos muy rápidos. Sí, ahí Delfino y hasta Buruaga se quedan pegados en la jugada del primer gol. Lenta y quizás poco comunicada en el gol de, creo que fue Reinero. Y el segundo tiempo, algunas llegadas por el sector derecho, Cobresal, centro, que cortó Fernando Hurtado, y dejemos de contar. La última jugada de Carlos Muñoz, pero es una jugada para mí aislada respecto a cómo fue el segundo tiempo. Sí, en el aspecto ofensivo, el tema para mí de los laterales, que hace mucho rato que no generan peligro. O sea, lo que decía recién, una cantidad muy, muy grande de malos centros de Nico Peñalillo. Sigo esperando la pasada de Fierro como No, yo no espero 10 pasadas de Fierro durante cada tiempo. Es irreal. Y también está entendible la condición física de él. Que también lo hemos dicho durante todo el año. O sea, Gonzalo Fierro es un jugador que venía jugando muy poco en la última temporada de Colo-Colo. Y ya su edad, lamentablemente, no, se siente el tema físico, es un tema natural. Pero sí me gustaría que sus pasadas fuesen más trascendentes en el partido. Últimamente está acompañando más que siendo el finalizador del ataque por las bandas. Él debería aparecer por sorpresa, debería llegar a la línea de fondo y mandar un pase al 9, un pase gol al 9 desde el centro. Muchos piden a Byron Nieto, estoy viendo los comentarios. Es prácticamente el único jugador junto con José Bandes que no ha sido probado como titular en el equipo. Muy, muy buena semana de Nieto. A mí me extrañó que no haya estado en la convocatoria.
Quizás se le está guardando para mandarlo a préstamo, qué sé yo, no sé, eso para es un supuesto, Lo pero mismo de Sarria, disculpa Marce, que la gente ahí menciona a Gabriel Sarria porque obviamente nos escucha y confía en nuestro criterio paladar futbolístico. Gabriel Sarria estaba para debutar hace 5 fechas atrás y esa tensión quizás por ahí que le provocó a Meli al jugador porque estaba para titular. O sea, nosotros no tratamos de inflar a nadie gratis. Me parece que esos son los costos también de no llevar bien a un equipo. ¿Por qué? Porque si el juvenil sabe que lo están utilizando solamente porque hay un criterio de reglamento y sabe que no va a jugar, bueno, ¿con qué ganas voy yo a una concentración? ¿Con qué ganas yo voy a hacer los preparativos, el calentamiento con el profe Denis? Si es que yo sé que no voy a jugar. O sea, allí también hay un doble discurso, una incongruencia que no se explica y que lamentablemente nadie la sale a explicar tampoco. bueno, y rescatar para mí la actuación de Ricardo Blanco, más independiente del rendimiento futbolístico, porque sabemos también, entendamos, pongamos en contexto el rival que había al frente. Lo que quiero rescatar de él, que él tuvo lo que pedíamos en algún momento, no sé si lo pedimos la semana pasada o la antepasada, ya no lo recuerdo, vergüenza deportiva. Él jugó con vergüenza deportiva hoy día. Y creo que mostró esa calentura bien entendida que yo quiero ver en la cancha. Esto lo venía pensando durante la semana y creo que una de las falencias de este club de Puerto Antofagasta, y creo que desde hace mucho rato, es que no tiene un líder dentro de la cancha. No tiene alguien que te contagie. Ímpetu. Hay jugadores que tú agradeces que lo dejan todo en la cancha, que mastican la derrota. Por ejemplo, Tomás Taburuaga, por ejemplo, Jason Flores. Pero se necesita un gramo más para que ese ímpetu que uno le agradece en la cancha contagie al resto de los compañeros. Que tú veas que el jugador se está matando en la cancha. Que es muy diferente, que no estoy diciendo que estén caminando, que no le estén mojando, para nada. Veo a un equipo jugando mal. No es que no esté poniendo, no es que no esté corriendo, no es que esté siendo indolente o apático. Como por ejemplo, para mí, lo decía la semana pasada, veía al Colo-Colo de Tapia. Falta alguien que transmita esa vergüenza deportiva, esa temperatura mayor en la cancha de ir a buscar el triunfo aun cuando se esté jugando mal. Y creo que hoy día, dentro de la temporada, lo más cercano que he visto a eso fue el rendimiento de Ricardo Blanco hoy día. ¿Que tiene que aparecer el partido más importante? Absolutamente. Creo que no está siendo bien aprovechado en su función de 10. Para mí también. Creo que ahí podría haber un enroque, una modificación del sistema táctico. Pero para mí, rescatable, perdón, esa sangre que hoy día tuvo el argentino para pedir el balón y para probar, porque también si estás en altura, ¿cuál es un contra de la altura? Que te cansas, que te falta oxígeno, etcétera. Pero ¿cuál es un pro? Que puedes agarrar a pelotazo desde media distancia al portero rival. Y el único que probó fue Blanco y casi anota de una distancia muy considerable, pero que te ayuda porque estás en altura. Él, bien por haber leído eso, creo que lejos el mejor jugador de Antofagasta hoy día. Bueno, comunidad futbolera, no tenemos mucho más que agregar por ahí. Ha sido un empate bastante amargo, no por el desarrollo quizás del partido, sino porque uno siempre espera más de este equipo. Uno sabía que esta era la última oportunidad que tenía Gerardo Meli. Si es que no ganaba, lamentablemente ya estaríamos hablando de un entrenador cesado. Pero empató. Y ese empate, como en el Mario Bros. Cuando uno pinchaba ahí, saltaba con el B y le aparecía una callampita color verde con blanco y se ganaba una vida. Bueno, se ha ganado una vida más, una sola, una sola. Que en este caso significa el viernes pelear con Huachipato, que también viene muy mal Huachipato, un entrenador que ustedes saben a mí no me gusta mucho, como es Nicolás Larcamón. En fin, la fecha de este viernes será también otra con mucho condimento. Y por ahí no tanto positivo pensando en el futuro del Club Deportes Antofagasta. Ahora, me parece, como última opinión,
que los jugadores sí merecen siempre una oportunidad más. Y creo que, como lo decía Cogeli hace muy poquito, jugadores como Ricardo Blanco, que la gente quizá ha criticado, quizá ha sido manoseado por el cuerpo técnico, por Gerardo Ameli, hoy encontró por ahí un respiro y se notó. Ojalá que ese respiro quizás venga en el próximo partido de más jugadores, de más protagonistas, y que se pueda dejar de lado quizá esta, no sé si es mala onda, no es mala onda, este corte circuito. Los jugadores no les gusta a Meli y a Meli no sabe qué hacer con los jugadores que tiene. Ahí por eso nosotros le tiramos esa responsabilidad a la gente que tiene que decidir, o sea, o son los jugadores o es el técnico. Y de eso se trató quizá el debate al principio del programa. Lo último para mí, Marce, antes de darte a ti la última, Tito Tapia. ¿Alguno lesionado de Tito Tapia? Primero Tito Tapia. Tito Tapia, disculpen. No es del gusto de Jorge Sánchez. Tampoco es del gusto del camarín, digámoslo así. Lo que pasa con Tito Tapia es que es el bombero. Es el salvavidas que está ahí. O sea, está un telefonazo y decir, y Tito, te sumas, sí. Pero no hay más. ¿Qué es lo que pasa? A Tito Tapia lo involucran mucho con Antofagasta porque como preparador físico él cuenta con Hernán Torres, que ha sido un profesional desde el día 1 que llegó a Club Deportes Antofagasta hasta el último día que estuvo el año pasado para involucrarse en el proyecto deportivo que competía a Tapia como director técnico de Colo-Colo. Bueno, le fue como le fue. No, quizás por culpa de Torres, obviamente. Pero la información es la siguiente, que parece que el club extraña quizás la forma de trabajar que tenía el profe Nano, y Nano no vendría solo. Entonces él obviamente quizás está tirando para que sea Tapia y su cuerpo técnico el que llegue y que arrastre a Nano Torres al Club Deportes Antofagasta. No es la opción que quiere nadie, pero lo hemos dicho y lo volvemos a decir. Nosotros invitamos a la gente que nos desmienta a nosotros, que sea verdadero en este ítem, nada más que en este ítem. Si no es Héctor Tapia, por ahí algún tapado extranjero, nosotros dijimos Juan Manuel Asconzábal, el vasco argentino, y de ahí no hay mucho más, no hay mucho más. Entonces, hay que traer un técnico, obviamente, que no tenga trabajo, un técnico que probablemente los últimos 6 meses haya sido despedido de algún equipo, o como Tapia, que ha salido mal de los últimos 3 equipos que dirigió. Entonces, quizás la lectura es que a Meli, claro, le dan una oportunidad más, y si se empata o se gana con Huachipato, tendrá un partido más, pero ya el quiebre está instalado. Entonces, el equipo no esperen que vaya a remontar o que vayan a hacer un tiqui-tiqui, y que vayan a ganar 4-0 goleando, gustando y ganando, no. La dinámica que vimos hoy contra el peor equipo de la liga va a ser la dinámica a desarrollarse en todos los partidos que esté, hasta, ojalá, antes del parate, porque para mí esa es la apuesta de la gerencia. Esperar que en la fecha 14 vamos al parate de Copa América y ahí tomar una decisión con más tiempo y quizás más sensatez. Ojalá, ojalá, ojalá que pase lo que pase, el equipo no se resienta en la tabla, que es lo que más nos importa. El equipo, lo vamos a decir hasta el cansancio, no se merece estar donde está y los responsables tienen que salir a hablar. Y si no hay responsables que quieran asumir ese mandato, esa vocería, bueno, que en la cancha de una vez nos transmitan para qué está este equipo. Y si hay que pegar un volantazo, si es que el técnico tiene que salir, bueno, ojalá que el billete no sea lo que vaya por delante, sino que la camiseta y el escudo en el marco de una institución que es bastante grande, Marce. Sí, totalmente de acuerdo. Lo dije hace un ratito. Lo principal, lo que mueve un equipo son los resultados y estar arriba. Así que eso es lo que tiene que primar siempre. El bien del club, el bien común. Si la decisión pasa por un tema económico, ceder por el tema económico. Si la opción pasa por querer un proyecto, que se sigue creyendo en ese proyecto deportivo. Y esperar, como siempre, que como todo hincha, que el próximo partido venga la recuperación, o sea, los triunfos, es innegable. Por más que Antofagasta esté jugando mal, por más que lo estemos viendo en el fondo de la tabla de posiciones, siempre esperamos que el próximo partido sea los 3 puntos se lo lleve el cuadro Puma.
ante un rival que también viene complicado. El próximo viernes, creo que 20 horas o 20:30. Y ahí veremos si a ver, la recuperación perdón, el punto sacado hoy día influyó también con que se descomprima a lo mejor a veces el equipo jugando de visita, pero resulta que de local hay que hacerse fuerte. El soporte de la gran campaña el año pasado fue ganar la gran mayoría de los partidos locales. Y esta vez está ocurriendo todo lo contrario. Y Huachipato es un equipo que normalmente le complica al cuadro Puma en el Calvo Bascuñán. Así que veremos, porque es un partido de necesitados. Y como tú dices, todo lo que pasa en el club repercute en la tabla de posiciones y ya es bastante recurrente vernos ahí abajo cuando claramente la calidad del plantel es para exigir muchísimo más. Marce, muchas gracias por tu tiempo, por tu análisis, por tu capacidad, como siempre. Y desde ya, muchas gracias a toda la comunidad futbolera por estar atentos en este post-show. Para terminar, solamente para terminar, recuerden, estamos en esta campaña llamada Campaña EAH, los 1.000 suscriptores para YouTube. Sin llegar a los 1.000 suscriptores, no podremos volver a transmitir en vivo. Hay muchos productos que tenemos ganas de hacer, sobre todo post-show. Podemos anclarlo también con otras plataformas. Pero realmente si a usted le gusta el trabajo que nosotros hacemos, por ahí nunca está de más solicitarle de la buena onda, obviamente, de parte de ustedes, que nos puedan seguir en nuestro canal de YouTube, también como en otras plataformas, si ustedes gustan, pero por ahí en el YouTube necesitamos por ahí el aguante de la gente. Estamos llegando a los 500, quizá un poquito menos, pero vamos a los 1.000. Así que, dicho esto, Marce, muchas gracias y que tenga buenas noches. No, igual a ti, Marcio, un abrazo muy grande, un abrazo a toda la comunidad futbolera que se conectó el día de hoy, que nos verán durante las próximas 24 horas en el vivo que queda anclado en nuestro Instagram, y si no, invitarlos también, porque todos nuestros post-shows y toda la info que a nuestro canal de YouTube, como bien señala, y a seguirnos también en la red Twitter, donde ahí vamos entregando información más un picoteo de información 24/7, como siempre, informando respecto al Club Deportivo Antofagasta. Así que un abrazo a todos y buena semana. Lo mismo para la comunidad futbolera. Buena semana, que mañana el desayunito esté bien bueno y así podemos prepararnos ya de cuajo para la fecha que se nos viene tan importante el próximo viernes. Que esté muy bien, comunidad futbolera, a disfrutar y vamos Puma. Siempre, obviamente, con la camiseta adelante y esperando lo mejor para los protagonistas. Buenas noches, chao, chao.